El tema es de que mi carrera también, la mayoría están en sus pueblos, pues, y también el tema del internet, acá es muy fastidioso, en otras palabras, porque yo pago por un cuarto estando en Abancay porque quiero clases presenciales, o hay clases presenciales. Entonces yo tendría que pagar mi cuarto y tendría que pagar mi internet más, cosa que no está para el alcance de su bolsillo. Entonces, obviamente se dicen los profesores y van a seguir con la huelga, pero una huelga general para todos, sin que un profesor excepcional o con preferencias haga sus clases presenciales. El hecho de que un compañero también, no hay comedor, no tenemos comedor ahorita, entonces, el compañero esté acá, usted sabe cuánto han elevado demasiado los precios, el compañero esté acá solo por un curso, pudiendo irse a sus pueblos, ¿no? ¿Quién sabe? Pero queremos esa decisión también, ¿no? Si los profesores van a seguir con la huelga, que sigan, ¿no? Nosotros incluso hemos decidido incluso hasta apoyarlos, quisiéramos apoyarles, pero todavía no hemos tenido respaldo de todos los centros federados. Pero que hagan una buena huelga, pues profesor, está viendo usted mismo en la puerta, son cinco profesores que hacen una huelga, son cuatro profesores, ahorita hay una profesora incluso, creo que es de veterinario. Así, ¿quién les va a hacer? ¿Quién les va a escuchar? Ni siquiera en las redes sociales están, no hay ni siquiera un en vivo que por lo menos hagan, la UNAMBA está en huelga, ni siquiera deben saber los demás. Es un fastidio, la verdad, y espero que lo tome en cuenta el vicerrector académico. Sí puede ir, no sé si llama la atención, que no sé qué se puede hacer en este caso, porque está perjudicando bastante a los compañeros, en parte de todas las carreras, no solo en inicial, no solo en mina, en todas las carreras perjudica bastante. Y si ya se van a iniciar las clases, que se inicie, porque ni siquiera están, como les digo, no son escuchados. Hay otras universidades que están llevando sus clases normal, de manera normal, ¿y por qué nosotros no? ¿Por qué no? No, no, y ¿por qué nosotros no? ¿Por qué la UNAMBA no? Entonces, solo eso sería el pedido, doctor. Perfecto, estamos tomando nota. En todo caso, nosotros quisiéramos también un acuerdo de los estudiantes, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que quieren, ¿no? Si están apoyando a la huelga indefinida, tampoco van a pedir pues que se inicie las clases, ¿no? Salvo que sea en consenso. Entonces nosotros también tomamos decisiones, ¿no? Con ese pedido. Sin embargo, jóvenes, a mí me llama la atención sinceramente que en algunos profesores, entre comillas, estén realizando clases, ¿no? Presenciales, como en minas, en sistemas. Eso no debe ser, ¿no? Consideramos que no debe ser. Yo no sabía sinceramente que estaba llevando a cabo clases. Y menos virtual, ¿no? Menos virtual. En ese punto, para nosotros, en particular para el vicerrectorado académico, nadie está haciendo clases. Así es. No obstante, en las redes puedan estar haciéndolo, como usted señala, pero lo que yo voy a exigir, ¿no? Por supuesto, a través de la decanatura y de las direcciones, es que no se presente, no se agarra, se reestructura el cronograma, suponiendo que no se reestructure el cronograma hasta fines de enero. Vamos a exigir que nos presenten un plan de recuperaciones de las sesiones a cada docente. Claro. No obstante que ellos digan, no, yo ya hice clases. No, para nosotros todos están en huelga, pero seguramente hay algún docente que hace clases virtuales, no sé, pero eso es no hacer, pues, no, las clases virtuales no están aprobadas, todas las sesiones son presenciales. De modo que el docente que cree que está avanzando de esa forma, en realidad no está avanzando porque no va a ser reconocido. Nada más de mi parte. Sí.